Señor Equiva, buenos días. Buenos días. ¿Lleva el lazo amarillo? Sí. Bueno, desde el primer día en el que ocurrió lo que todos conocemos en Cataluña, pues algunos nos marcamos la idea de que teníamos que acompañar, reivindicar y exigir la libertad de presos que son políticos. ¿Hay muchos lazos amarillos aquí en el Parlamento de Vitoria? No demasiados. Básicamente gente del Partido Nacionalista Vasco y alguno de Bildu. El resto nos suelen interpelar diciendo a ver qué hacemos con este lazo. Venimos de Altsasu, de hablar con algunas madres de los chicos, sí, que están en prisión desde hace más de un año. Según usted, según su versión, ¿qué pasó en Altsasu? Bueno, yo creo que lo que pasó, la pelea, pues, con la gente que después se identificó como Guardia Civil, jóvenes y demás, lo que fue una pelea ha sido, ¿no?, transportada de alguna manera a lo que puede ser acusaciones de delitos de terrorismo, que está absolutamente injustificada esa calificación. Además de suponer una injusticia, desde luego no guarda proporción. Los padres, las instituciones de Navarra no están pidiendo impunidad, están diciendo, bueno, pues, júzguese como hay que juzgar. ¿Por qué cree que pasa esto justo ahora, en este momento, y en un pueblo como Altsasu, que es un pueblo de Navarra? Bueno, yo creo que hay una legislación que se hizo a la carta, buscando también la excepcionalidad en todos aquellos tipos penales que tuvieran que ver con lo que se denominaba terrorismo de ETA, una excepcionalidad diseñada a la medida de la lucha contra terrorista, que después, bueno, cuando se cruza con la realidad de peleas que se producen aquí, en Donosti, en Cádiz y en Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué han tenido esta caracterización de delito de terrorismo? Porque ha habido una intencionalidad política. Entonces, la intencionalidad política se desactiva con decisiones políticas. Pero cuando en este momento se arguye, no, es que esto ya está en la vía judicial, esto ya no tiene marcha atrás. No, sí tiene marcha atrás. Salvando las distancias es lo que empieza a suceder también en Cataluña. Cuando se empieza a ligar el delito de rebelión, que necesariamente tiene que llevar asociada a la violencia, pues la violencia, si no existe, se saca, se inventa. Y la Guardia Civil, con un informe, hace maravillas. ¿Cree que se está banalizando el concepto de terrorismo? Bueno, yo creo que ha habido en tiempos pasados una exageración en lo que ha sido la legislación sobre terrorismo, y por buscar un referente en lo que fue diciembre del 2000, cuando se firma el pacto antiterrorista entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues, por ejemplo, hay un sustrato político, una definición política, y allí se articula exactamente cómo hay que legislar, pues, desde la excepcionalidad. Incluso la política penitenciaria se concibe como un instrumento de persecución de la banda terrorista. Se ve que hay un elemento de venganza en todo el diseño. Por supuesto, se hacen reflexiones políticas respecto al PNV y a Eusko Alkartasuna en aquel entonces. Bueno, y eso ha tenido una proyección. Después se ha querido reconstruir de alguna manera ese pacto antiterrorista con el pacto antiyihadista. Entonces se vuelve a insistir en la exacerbación o exageración de los tipos delictivos, etcétera, etcétera, como si el yihadista que fuera a atentar en el lugar que sea del Estado español previamente fuera a mirar el Código Penal para ver dónde va a atentar, ¿no? No, no tenía ni un sentido. Se está hablando mucho estos días en Cataluña de la plantilla vasca. ¿Usted cree que se está aplicando la plantilla vasca a Cataluña? Bueno, de hecho, pues por ejemplo, no sé si son 200 o 300 guardias civiles especialistas que actuaban en tierra vasca, como gusta decir al Partido Popular, en este momento están en tierra catalana. Están allí. Y cuando le digo lo de Guardia Civil y el informe Enfocats, por ejemplo, pues bueno, la Guardia Civil se está constituyendo en un auténtico pilar del denominado Estado de Derecho, de la razón de Estado. El tema de la política catalana, si no va ligado al delito de rebelión y no lleva necesaria e inexcusablemente la violencia, es que no sirve. Entonces, si no existe violencia, pues se inventa.
¿Cree que al Partido Popular se le ha escapado de las manos la judicialización de la política? Eso es lo que dicen los del Partido Popular. Yo no les creo. Es verdad que el gobierno español, el Partido Popular, pues en determinados momentos hubiera deseado uno u otro escenario, ¿no? Pero el diseño es otro. El diseño tiene dos soportes. Por un lado, político, en el 155, que no solamente es de aplicación a Cataluña, es aviso a navegantes también para todos los vascos, diciendo los límites del Estado autonómico están aquí y nadie puede sobrepasar esas líneas, que se entienden rojas. Y después está la estrategia penal, que es la que pretende que, bueno, toda una clase dirigente, toda una generación de dirigentes, en este caso soberanistas, o queden inhabilitados y algunos hasta encarcelados. ¿Se podía haber evitado el 155? Yo creo que quien está criticando al Partido Popular desde las propias filas, el propio Aznar, no lo dice así tan abiertamente, pero le está criticando por no haberlo aplicado antes. ¿Hasta qué punto el Estado está dispuesto a sacrificar en el altar de las razones de Estado los principios democráticos y la separación de poderes? Cuando Soraya Sáenz de Santamaría dice vamos a descabezar el soberanismo, vamos a aniquilar el independentismo, ¿qué está diciendo? Claro, son cosas que después están sucediendo. O sea, es utilizar los instrumentos, vamos a decir, extraordinarios 155, que es una aplicación abusiva, además no adecuada, y después la estrategia penal para decir vamos a acogotar hasta controlar y condicionar la política, para que el Parlamento elija el candidato o candidata que diga yo, porque tú no vales, Puigdemont no vale, Jordi Sánchez no vale, Turull no vale, quién vale deciden ellos. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos no han aceptado el resultado de las elecciones, y Puigdemont es el espejo de su fracaso. ¿Cómo casas un esperado triunfo electoral que no se produce, que es un fracaso electoral, con una estrategia que ya tenías en marcha con el 155 y la estrategia penal? Conjugar todo eso le está resultando al señor Rajoy pues muy, muy complicado. ¿Usted cree que la vía unilateral fue un error? Yo creo que quien está ejerciendo la unilateralidad políticamente es el Estado español. Porque reiteradamente, yo creo que fueron, no sé si 15 o 17 veces, el propio Puigdemont intentó dialogar, hablar con el señor Rajoy. La respuesta siempre es negativa. Entonces, cuando reiteradamente intentas hablar y no se te ofrece la vía de entablar un diálogo, que es la forma para llegar a acuerdos, ¿no?, la bilateralidad no se produce. Cataluña o las instituciones catalanas quieren la bilateralidad, pero si se le niega, no le queda otra que la unilateralidad. Cuando a ti se te dice, no, vamos a dialogar, pero dentro de la legalidad, no. Entonces estoy admitiendo de entrada una supremacía de legalidad que me impide a mí alterar el orden o la relación política que quiero como Cataluña con España. Tienes que admitir, cuando menos, desde el principio democrático, la oportunidad de que podamos, de forma convenida, transformar la legalidad para dar pie y cauce a esto que libre y democráticamente está expresando Cataluña. Yo creo que no soy quien para decir lo que tienen que hacer los catalanes. Bastante tenemos aquí con lo nuestro. Pero yo creo que configurar esa mayoría desde el derecho a decidir, proponiendo a los catalanes un ejercicio concreto de ese derecho, de reconocimiento sujeto político, derecho a decidir, en una relación, no sé si tiene que ser confederal, en la que estados con independencia de su tamaño, libre y democráticamente, también convienen en pactar una serie de materias, yo creo que es una vía más posibilista. Lo demás es el juego binario de blanco-negro, o ganas tú o pierdo yo. Bueno, si hay que dar también a la ciudadanía catalana pues oportunidad para que se exprese, eso hay que articularlo, más allá de las prohibiciones del 1 de octubre, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que va a estar Cataluña dentro de, pongamos, un año? No me voy a ir muy lejos. Pues no sé cómo va a estar. Lo que sí desearía es que se encontrara un cauce democrático, por supuesto legal, por el que la ciudadanía de Cataluña
pudiera expresar su posición sobre un ejercicio del derecho a decidir. Un ejercicio, no el derecho a decidir en formato evanescente, no. Queremos para Cataluña un estatus de esta naturaleza, con este proyecto político, el que Cataluña pudiera, o los catalanes y catalanas pudieran decantarse a través de esa encuesta, ¿no? Ese referéndum. Y yo creo que ese sería el deseo, y para eso hay que arbitrar fórmulas políticas y legales. Y son posibles. Si realmente el Estado español fuera democrático, tiene la obligación de habilitar fórmulas para que la ciudadanía de Cataluña se exprese, y la vasca también, cuando toque. ¿Cuál fue exactamente el papel de Lehendakari en aquellos días críticos de octubre, noviembre? Pues no sé exactamente, porque lo guardan como un secreto los protagonistas, pero yo sí, bueno, si quisiera comentar, se dice que si Puigdemont hubiera convocado él las elecciones, que no hubiera habido 155, eso está muy alejado de la realidad y de la verdad de las cosas. El Partido Popular ya tenía todo el mecanismo listo para aplicar el 155. Y decir que en último momento, que si se pasó un mensaje de que se podía o no se podía, bueno, pues ante esa tesitura alguien pide garantías. Y esas garantías no se ofrecieron. Pero por mucho secretismo que haya envuelto aquellos días, usted sabrá si el Lehendakari habló con Puigdemont, habló con Rajoy. Sí, sí, bueno, yo también hablé. Yo a Puigdemont ya le conozco, desde antes de que llegara a ser presidente. Pero bueno, esos encuentros pues se produjeron, y yo creo que nosotros siempre hemos dicho al Partido Popular, oye, más allá de lo que es el Estado de Derecho en la versión judicial, policial, ¿tienes alguna carta política? Antes, al empezar, me comentaba que echaba de menos más lazos amarillos aquí, en el Parlamento Vasco. ¿Cree que es una reivindicación que no se ha extendido más? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por qué? No, yo creo que hay, bueno, hay una empatía. Después, lo del lazo, pues significa, yo creo que, bueno, pues ya un acto más positivo, militante. Hay gente que te pregunta en la calle, ¿por qué llevas el lazo? Y algunos no se han enterado. Y te dicen, hombre, Guardiola lleva, y bueno, ya somos dos. Digo, oye, Guardiola. Y yo, pues si a Guardiola le han multado, por cierto, por llevarlo. ¿A usted no? Por el momento no. Pero camino va, ¿eh? Ayer el ministro de Justicia, la reacción que tuvo en el Congreso, pues va a conseguir que llevemos más lazos, o que la gente lleve, bueno, mayoritariamente lazo. ¿En qué país democrático se concibe que gente que solamente ha hecho política, que no ha habido ni una micra de ningún tipo de violencia, en este momento estén en la cárcel, privados de libertad? Yo decía la otra vez en un ejemplo, y ya sé que no son comparables, porque para mí los catalanes no han cometido ni un delito, pero bueno, con independencia de eso, las medidas cautelares, esta prisión provisional, eterna, aquí ha habido gente, aquí no, en España, gente condenada por acciones del GAL, que han pasado menos tiempo de lo que llevan ya en la cárcel los dirigentes de Cataluña. No, no parece lógico que, bueno, gente representante del voto popular tenga que estar en este momento privado de libertad. Por eso llevamos el lazo, y yo por lo menos seguiré llevando hasta que conozcan la libertad. ¿Qué les diría a los presos si pudiera hablarles con ellos? Que son rehenes de un Estado que no se está demostrando que sea democrático, y que estamos con ellos, y en la medida en que puedan combinar la paciencia con la determinación, pues todos coherentes, catalanes y vascos, vascos y catalanes, por lo menos quienes profesamos una ideología nacionalista o soberanista. Muchas gracias, señor Eguíbar. Gracias a vosotros.